¿Cómo has estado? Digo, además de lleno de proyectos. Sí, mucho trabajo afortunadamente. Ahorita tenemos dos obras en cartelera, La Gaviota, los martes, y Un Dios Salvaje, que ya es nuestro estreno oficial el sábado. Muy contento haciendo teatro. Sí, y con los edificios, que los teatros que cumplieron ya 10 años la semana pasada. Por cierto, muchas felicidades. ¿Qué conlleva esta responsabilidad, pues, de administrar un teatro o un foro como el Milán y el Lucerna, y a la vez ser pues actor de múltiples obras, de múltiples montajes, que además hemos visto que son de una complejidad bien amplia? Pues esa es la parte divertida, ese es el recreo. La verdad es que subirse al escenario es como el, es el premio por todo lo demás. Lo que tiene que ver con administración, programación, sí es un trabajo muy esclavizante. Pero bueno, ya después de 10 años creo que ya sabemos más o menos cómo es. Y entre Mariana y yo hemos decidido que sí, es que la idea es seguir creciendo y ofreciéndole al público dos espacios que sean amables, prácticos y que se sientan como en casa. Pablo, ¿cómo haces para llevar tu vida personal? En este caso, vemos que en las redes sociales tienes un cuerpo envidiable que ya quisiéramos muchos. ¿Cómo te das tiempo? Pues creo que es nada más eso, dándose tiempo. La disciplina es, para mí, es el ejercicio, es terapia, como para mucha gente. Llevo más de 30 años entrenando y lo disfruto mucho. Y entonces sí es nada más cosa de hacerse el tiempo, levantarse un poco más temprano. Hay veces que de plano no se puede y bueno, mientras uno coma bien, se alimente, ¿no? No hay ningún problema y pues el cuerpo tiene memoria. Entonces, sí. Oye, Pablo, sabemos que en este caso vienes a apoyar una nueva apuesta teatral. ¿Qué esperas de este nuevo montaje de Mejor Teatro? La obra no la conozco, he oído cosas muy lindas. A Benjamín Kahn lo adoro, es un director al que quiero mucho y tuve oportunidad de trabajar con él en tele el año pasado. Y hay mucha gente del elenco que quiero, Pierre-Louis, Mónica, es gente que admiro muchísimo, muy emocionado, amo venir a los estrenos, la verdad es que me entusiasma mucho. Oye, Pablo, ¿en algún futuro te gustaría participar en un musical como Vaselina junto con Mariana? En Vaselina no sé. ¿O algún musical de otro tipo que te llame la atención? Esperen noticias. A finales de año les vamos a dar, no, antes, pero para finales de año tenemos una sorpresa. Oye, Pablo, regálanos tus redes sociales. Digo, ya te seguimos nosotros, claro que sí, pero para todos nuestros seguidores y que estén bien pendientes. Ahí sí, Pablo Perroni, es @ Pablo Perroni en Twitter y en Instagram. En Facebook no lo uso, o sea, sí tengo, pero no lo uso, pero ahí me encuentran. Pablo, MX, saludos, vengan al teatro.